Hola. Voy a hacer un mami. ¿Has de comer a los cocos? Claro. Salta pasillas, ¿qué tal? Esta es la cama. ¡Ay, la doña! Me duele la espalda. Tienes que poner la mano también. ¿Veis, Marco? No. Eso no, eso no. Aquí de popa. Toma. Ah, frío. La mano, ¿no? Carla. Carla. Carla, ¿está rico? ¿Está rico? A ver, Carla, ¿tus moritos? Oh. Mami, necesitamos limpieza. Voy a dar una cosa a Carla. Ay, venga, vamos a recoger la mesa y a ponernos a trabajar. Que nos hace súper buen tiempo hoy. ¿Cuántos grados son? 17, ¿no? Bueno, ahora se ha metido el sol, pero aún así hace calor. Mami, mami. Sí. Estoy muy manchado. Voy. Ya voy. Espera. ¿Esto? A ver, las toallitas. A ver. Me ha mordido. Bien, déjale. ¡Chucha! ¡Chucha! ¿Está rico? Está muy bueno. Ya está. ¿Ves la mano? Ya no quiero otra cosa. Ya está, bájale y ves. Si no le das más helado. Bravo, bravo. Bravo, bravo, mami, bravo. Bravo, así, mami. Muy bien. ¿Eh? Está muy bueno, ¿eh? Suave, ¿no? Ay, por favor. Oh. Oh. Caca, caca. 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 10. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Me cacho en la mano! La cámara. Es el viento, ¿eh? ¿Cuánto es el viento? 10. No, lo juro, está grabado. Carla, no. Tía, si no se cuela. No.
Carla, ven aquí. Venga. ¿Sabes qué pasa? Que con una pierna hago muchas, pero cuando tengo que cambiar de pierna que se me ha ido la pelota ya... ¿Qué ha pasado? ¿La puta? Está cogiendo de la gorra. Venga. Uno, dos, tres, no. ¡Inmundo! ¡Inmundicia! A ver, me voy a quitar las gafas, ¿eh? Me parece que no veo bien de cerca. Buenos días, chicos. Bueno, hoy tenía pensado en grabar una mañana con nosotros, vamos, una mañana entera, pero como nos ha surgido que teníamos que hacer compra a contrarreloj porque se tenía que ir Leo a trabajar, no he podido grabar nada. Así que ya son las, a ver, voy a mirar aquí, las 12:18, me voy a poner a hacer las comidas, tanto para Marco como para mí, como para papá, para mañana trabajar, vamos, que hoy me toca. Por cierto, hoy es lunes. Los clips que habéis visto ayer, bueno, ayer, los clips que habéis visto anteriormente son del domingo. Y nada, me voy a poner ya con, fijaros, aquí tengo para hacer, bueno, voy a pelar patata y cebolla porque voy a hacer una comida de guisantes para Marco con pollo. Y luego voy a hacer una tortilla de patata, creo, para que papá se la lleve a trabajar esta semana. Así que nada, yo creo que la comida de guisante ya está hecho, ¿no? A ver. Y la tortillita. Un poquito crujentita, abrazadita. Ya veremos qué tal. Bueno, más que nada para Leo, porque yo no suelo comer mucho, pero bueno. Y bueno, ya que he terminado con esto, Dios, son las 2:30 y mi hijo sigue durmiendo. De 11, 12, 1, 2. De 3 horas duerme ya. Bueno, es que me lo voy a despertar, fijaros. Duerme desde las 11:30. ¿Verdad, Pipica? Vamos a despertar a Marco. Es que este va a comer a las 5. Jolín. Bueno. Nada, voy a despertar a Pichuchi, a darle de comer, les voy a sacar al parque porque hace súper buen día hoy. Hasta he sacado la ropa afuera, ¿se ve? Sí, se ve. Y les voy a sacar al parque a los dos. Uy, que se me ha olvidado, que estoy contra luz. Y nada, no os creáis que he terminado de cocinar por hoy. Fijaos, he hecho los guisantes, la tortilla y la presa. Tengo que hacer una tortilla francesa a Marco ahora para comer. Y luego por la noche tengo que hacer cachopo para cenar y para que se lleve yo también. O sea, ¿alguien más cocina como yo? ¿5 platos al día? ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Cómo voy a ahorrar así? Madre mía. Bien, voy a despertar al bebé que está durmiendo demasiado. Tengo aquí mis zapatitos. Yo creo que ya están secos estos. Los había lavado a la lavadora por primera vez. Los de Biomechanics. Me parece que se han deformado un poco, pero no. Están bien. Aquí está mi pipicu. Ella siempre viene cuando despierto a Marco. Este bebé está de pie. Pero bueno. ¿Estabas despierto, mami? No va a ser que estabas despierto y yo no te he oído por estar ahí con el extractor en la cocina. ¡Hola, guapo! ¡Hola, mi amor! Y estabas jugando tú, sí, estaba despierto, seguro. ¿Verdad que estabas jugando? ¡Sí! ¡Ay, tiki! ¡Oh, tiki!
Guapo. Fijaros en la brechita que se había hecho. A ver, mami. No. ¿No? ¿Cómo que no? Bubu. Bubu está aquí, Bubu. Mira, te está esperando, Bubu. Ha venido por un juguete. ¿Te vas a levantar? ¿Vamos a comer y vamos al parque? ¿Sí? Bueno. Voy a levantar la persiana del pecho, abrir la ventana. Yo creo que mientras se des... ¿De qué tienes tú? Bobo, no está Bobo. Yo creo que mientras que se despeja, quería decir. Sí, que se despeja un poco el niño. Creo que voy a pasar la aspiradora. Porque él no suele comer cuando se despierta. Le tengo que dar así como 20 minutitos. ¿A qué sí? ¿A qué no quieres comer cuando te despiertas, verdad? ¿A qué sí? ¿Cómo come mi chico de bien? Muy bien, mami. Salchichita y huevo también, toma. Ay, sí, la salchichita creo que otra vez no puedes masticarla, ¿verdad? Mejor huevo, toma. Tenemos una tortita francesa. Ay, qué... Está hecha con huevos de campo, así que está muy rica. Mira, mira, mira. Muy bien, así, pero en la boquita. En la boca. Oh, muy bien, Marco. Toma. ¿Cómo come mi chico? Aquí, aquí. Marco, aquí, mamá, aquí. A ver, mételo aquí. Así. Así. Mira. Y ahora cógela con la mano. Así, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, Marco! ¡Bravo, mami! ¡Ay, se olvide! ¡Bravo, gurita! ¡Uy! Se mete en la boca y lo escupe. ¡No! Toma. Es que te has metido demasiado en la boca. Demasiado, ¿verdad? Toma. Así, muy bien. ¡Maki! ¿Qué haces tú ahí, gordi? ¿Qué haces tú ahí, mamá? Cosita preciosa. Qué feliz que estar en el parque. Bueno, ya estamos en el parque, chicos. Ya son como las 3:30, creo. Hemos tardado bastante en comer. Pero se ha comido todo el Cantinflas. La pena que está... mojado el parque, que no se ha secado la arena. Como ha llovido anoche, ha llovido hasta las 4 de la mañana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es al columpio! ¡Uy! ¿Cómo se lo pasa a mi chico? Y Bibica. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por cierto, lleva Marco 2 días diciendo mamá, pero mamá en plan de que mamá, ven por favor, mamá. No, mamá, mamá, mamá. Y está llamando a Bubu también. ¿Y Bubu? ¿Bubu? ¿Dónde está Bubu? Mira, mira cómo se ha puesto de pie. ¿Cómo se ha puesto de pie? Me asustas. Por ahí no se sube, Marco. Por ahí se baja, hijo. ¿Qué no se sube por ahí? ¿No se sube por ahí? ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, espérate. Así, así, así. Ay, ay, mi gordito. Espérate, que te voy a poner aquí para que te tires, ¿vale? Aquí, aquí, aquí. Pero es para que te tires, no por ahí. Ay, qué miedo me da, porque es que se va por ahí y yo tengo que dar la vuelta. Mientras que doy la vuelta me da miedo que no se caiga. Mírale. Quietecito, quieto. Bueno, por aquí no. ¡Cucubau! Sí, que te vas a ir de cabeza. Es pupa con mami. Ahí haces pupa, mírale cómo se va. No, no, ni con la mano de mamá ni nada, porque tú ahí haces pupa. Uy, no te tires, mami, así no. Espérate, que voy a dejar la cámara por aquí.
Espérate, espérate, que tú... Es que por aquí tú no puedes, que eres muy pequeñito. Tú eres muy pequeñito aquí. Ni caso, ni caso. Ahí, ¿quieres sentarte ahí? Te vas a caer. Te vas a caer. Gordo inflón. Uy, pon la mano bien. Claro. Si te has metido la pierna por aquí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Venga, así. Muy bien. ¿Y ahora qué? Venga, dale la mano a mamá. ¡Ole! Muy bien. Como pongas la pierna atrás, adiós. Vamos. Corre. A colo, mamita. Vamos, ahí. Ahí, nos vamos ahí. Bueno, al final nos tuvimos que ir del parque, aunque se puso a tope el parque, ¿eh? Estábamos todos. Y este pichuchín, como siempre, vamos al parque y se quiere salir del parque. Y como quería subir por aquí, digo, venga, vamos. ¡Ey! ¡Ch, ch, ch, ch! Ay, qué susto me da por aquí, porque se puede ir rodando como la croqueta. Mira, pues vamos a poner... ¡Uy! Por aquí no. Ven, 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 ven. Dame la manita. No, no, mami, porque por aquí te caes. Hay que ir por aquí arriba, ¿vale? Ja. Venga, mira todo lo que se ha recorrido andando. Todo, todo, todo solito. Venga, espérate que me llevo el carro. Vamos. Ale, mis niños, venga. Muy bien. Vamos, Bubu. Vamos, Marco. Por aquí, por aquí. Vale, venga, por aquí. Ven con mamá. Muy bien, mi chico. Bueno, se está portando genial. El caso es que me acordé de que le saqué de casa sin cambiarle el pañal. Y lo tiene el pobre a tope. Por ahí, ¿no? ¿Qué te vas a caer? Además, mami. Muy voy, mamá. Ay, pupa. Sí, vas a hacer pupa. Venga, vamos para aquí. ¿O te has cansado? Te pongo en el carrito, Bubu. Bubu, Marco. Dios, a Marco le digo Bubu y a Bubu le digo Marco. Estoy recogiendo los juguetes de Pichuchi. Que lo acabo de poner a dormir. Oh, mira qué tarde que es. Las 5:30. Y es que hemos llegado tarde del parque. Hemos estado un montón, como una hora y pico. Uf, y luego le dejaba aquí un poquito por casa para que juegue antes de ponerlo en la cunita. Y estoy súper, súper cansada. Yo no sé si terminar el vídeo ya aquí. He tenido que tender otra lavadora. Uy, estoy muy cansada. Bueno, mirad lo que me he preparado de merienda. La mendiga aquí está esperando para que comparta conmigo. Patatitas fritas con quesito. Me gusta mucho este quesito curado. Y fresas. Y como no tenía azúcar normal, me he puesto azúcar glas. Vaya, la mezcla es tremenda, pero bueno. Como que... ¿Tenéis de estos días que abrís la nevera y como que os queréis comer de todo un poco? Porque como yo hice la compra hoy, está la nevera llena, tengo de todo, de todo, de todo. Hasta fruta, me quería cortar hasta plátanos y todo. Tengo peras, manzanas, fresas, de todo. Pero dije, no voy a exagerar mucho. La ropa de fuera creo que se me ha secado, pero me da una pereza recogerla. Así que nada. Fijaos, estoy con la luz puesta en casa. Pero siempre que duermo al niño, la apago porque, no sé, para descansar los ojos necesito estar sin la luz. Luego Leo, cuando viene de trabajar y estoy sin luz en casa, me regaña. Dice, estás como las locas aquí a oscuras. Pero es que me gusta descansar así. Necesito descansar sin luz. No me gusta nada estar con luz por el día en casa. Fijaos. Así me quedo. Tampoco estoy tan a oscuras. Bueno, yo ya os dejo. No estoy segura si voy a cerrar el vlog aquí o no. Está claro que lo voy a editar súper tarde. Y para hoy no lo vais a tener, que es lunes, así que lo vais a tener para martes. Lo siento mucho. Ay, que no enfoca. Ahí pone que se acaba de recargar una vida. Bueno, chicos, son las 7 de la tarde. Marco sigue durmiendo. Yo he pasado ya a la segunda merienda, que esto es mi perdición,
Chocolate con avellana. Que no puedo, es que no puedo con esto, no puedo. Y estoy con mi vicio más grande del mundo mundial, Candy Crush. ¿Os habíais imaginado que estoy adicta al Candy Crush? Bueno, vamos a ver, adicta, adicta tampoco. Pero cuando me aburro, no tengo nada que hacer o quiero descansar, lo primero antes del Facebook, Instagram, YouTube, primero es Candy Crush, ¿vale? O sea, pero es que me juego las 5 vidas que tengo y ya no vuelvo a jugar en todo el día o qué sé yo, hasta por la noche o así. Pero soy muy adicta con el juego y además que estoy compitiendo, entre comillas, con una compañera que, mira, o sea, entre mis amigos del Facebook, porque esto está conectado con Facebook, yo estoy en ahora mismo, porque ayer era la primera, ahora soy la segunda. Aquí estoy yo y aquí hay una, uy, y aquí hay una amiga mía, ¿vale? Que era una compañera de clase de primaria y también había competición entre nosotras con las notas y eso, bueno, en el colegio, en fin. Y como que está ella tres pasos por delante y yo otra vez, ¿eh? Oye, otra vez, y yo otra vez, y así, y yo me pico, no sé ella, pero yo me pico. Vamos, no hablamos ni nada, pero la veo ahí y digo, otra vez, qué mesco. Y Leo dice, ¿estás loca? ¿Estás chalada? Bueno, total, que habéis visto por el, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero ¿habéis visto en qué lugar estoy? O sea, el número de la pantalla que estoy. ¿Habéis jugado alguna vez al Candy Crush? ¿Hasta dónde habéis llegado, chicos? Porque yo no paro. Estoy en 2744 de nivel y estoy en un nivel súper difícil. No sé si enfoca. Me duele un poquito la cabeza hoy, no sé si es por el azúcar, por el sol, que estuvimos perdón, estuvimos un montón en el parque hoy. Ya decía una chica ahí en el parque, y oye, que no es tontería, y habrá que ponerle al niño alguna gorrita o algo, porque hoy pegaba un sol en el parque y flipabas. Lo mismo, por eso me duele la cabeza. Y bueno, el Gordi duerme desde las 5:30 y son las 7, y creo que le voy a despertar ya para darle la merienda, porque si no luego otra vez me va a merendar tarde. En realidad no tengo ningún problema, porque aunque él meriende tarde, él siempre cena bien también, y luego pues siempre duerme toda la noche del tirón. O sea, es que no tengo ningún problema con él, pero es verdad que si le despierto pues más tarde de las 7, tampoco se va a dormir más temprano de las 10:30, y como que tampoco me gusta que se duerma a las 11. Bueno, ahora sí que sí me despido de este vídeo, chicos. Ay, sigo súper cansada, ¿eh? Yo creo que tengo más que cansancio, tengo una pereza en el cuerpo porque es lunes y se me está yendo últimamente el fin de súper, súper rápido. Ya habéis visto que todos los findes ya estoy ahí en casa de mi suegro. Y bueno, ya seguramente en el próximo finde o el otro, bueno, ya os contaré de lo que se trata. Chicos, y nada, ya os dejo. Voy a subir a por el pichuchi. ¿Qué ganas tengo hoy? De verdad, de verdad. Es que no es que no tenga ganas de él, es que estoy súper cansada. Cuando pienso lo que me falta por hacer, recoger coladas y cenas y comida para mañana, y Leo viene tarde, y mamá mía, cómo odio los lunes y los miércoles. Mirad, no os he enseñado a mi gordita hoy. Está aquí con mamá, descansando. ¿Verdad, Bibica? Mira cómo tiene un morro aquí, tío. Cosita preciosa. Bueno, y ahora sí que sí, me despido, ¿eh? Que tengáis buena semanita.
que no tengáis esta pereza como yo en el cuerpo. Y nada, que ahora en nada así vendrá el fin de semana otra vez. Y además aquí con el buen tiempo, no sé en vuestras ciudades qué tiempo hará, pero seguro que mejor que aquí, porque aquí este año está súper raro. En fin, y nada, que os mando muchos besitos, 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 besitos y abrazos gordos y grandes y calurosos y apretados y eso. Y también que os quería dar las gracias por todo el apoyo que me estáis brindando, por todos los comentarios bonitos que me estáis mandando, nada, por ver nuestros vídeos, por seguir ahí, por decirme que os gusta mucho y que tenéis ganas de ver el siguiente. Y así, porque hay gente en Instagram que me preguntan cada día, ¿y cuándo hay vlog? ¿Y cuándo hay vlog? ¿Y cuándo hay vlog? Y no, hombre, no sé, me gusta mucho eso. Sois tan bonitos todos, y bueno, digo todos porque aunque tengo la impresión de que sois solo chicas, algún chico habrá por ahí, no sé, no quiero que me regañen. Y bueno, que sois tan, tan bonitos, de verdad, que tenéis gran corazón, que me alegro mucho de que estéis aquí con nosotros, de que hacéis parte de esta vida con nosotros, bueno, desde que me quedé embarazada, que estáis aquí con nosotros, que compartimos cosas juntos, me gusta que me escribís y me contáis vuestras cosas. Y cada vez somos más y más y más, y supongo que, bueno, yo creo que estamos bien así, ¿eh? Porque luego ya así... somos más, a mí me cuesta mucho contestar comentarios y luego como que no quiero que os enfadéis conmigo, porque he visto en otros canales que la gente como que se suele enfadar porque ya no le contestan a los comentarios y tal, y entiendo a las dos partes, tanto a los youtubers, porque tienen muchos fans y mucha gente que comenta. Es imposible, os juro, que yo que tengo, qué sé yo, 10, 15, 20 comentarios, 30 como mucho, y no es que te cueste comentar, sino que son muchas cosas que hacer, entonces como que no te da la vida. Y aunque quieres hacerlo, a veces siempre lo retrasas y... Yo lo retraso, ¿cómo no lo va a retrasar una persona que tiene 10.000, 100.000, 200.000 fans, por favor? En fin, así que, bueno, lo mismo, nos quedamos así y así no nos enfadamos, chicos. Bueno, nada, os mando un besito grande, grande, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo.